diríamos positivo, ¿no? Porque después de 50 años se va a hacer realidad, ¿no? Un vuelo comercial en nuestro distrito y a nosotros como autoridades creo que nos corresponde fomentar, pues, ¿no? Y contribuir en apoyar, ¿no? A todas las empresas que quieran contribuir en lo que es hotelería, en lo que es gastronomía y otros aspectos, ¿Está ¿no? preparado el distrito? No está preparado, pero estamos haciendo las coordinaciones ¿Cómo correspondientes, hace ¿no? la contribución desde la municipalidad para poder Bueno, apoyar el hemos tenido la comercio, sobre última todo? reunión acá en la Municipalidad Distrital de Anta y también el día 29 nos estamos reuniendo con la Cámara de Comercio de Carhuaz, Yungay y Caraz para ver la manera de potenciar, ¿no?, todos estos temas turísticos. Muy bien, pero ¿va a haber algún movimiento económico importante para ustedes? ¿En qué ramos, sobre todo, van a Yo explotar en pienso que sí, ustedes? Anta ahorita está rodeado de buenos hoteles, ¿no? Conocerán Cuesta Serena y otros hoteles más que están ya iniciando sus actividades. De igual manera vamos a potenciar lo que es la laguna de Guaranquiogui y Chiguarancayo, que es nuestra jurisdicción de Carhuaz, y pienso que eso va a ser un potencial turístico en la provincia de Ahora, Carhuaz. ¿cómo debe ser la presencia del gobierno regional? También con el gobierno regional estamos coordinando todos los problemas que nos ha generado también. Estamos solucionando todos los accesos adyacentes al aeropuerto y gracias al aporte del gobierno regional estamos dando un acceso alterno para solucionar el problema de todos los agricultores dentro de nuestra jurisdicción.